Entonces, pero esta vieja, envidiosa, calitrosa, bodeguera, obrera, campesina, campesino, miliciano, ¿saben? Está hoy poniendo una foto de cuando ella tenía 12, 13 años, cuando andaba con los bigotes, ya tú sabes, a flor de piel, de cuando se usaba el negativo, que cuando los fotógrafos se metían abajo del trapo ese y decían, el pajarito, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, de eso es de lo que ella puso foto. Y por supuesto, tú sabes que ella vive para mí, ella vive pendiente de mí, porque ella es mi fanática número uno. Ella vive pendiente de mí, ¿entiendes? Yo soy su ídolo. Yo soy su, lo que ella le gustaría algún día haber podido ser y nunca pudo lograrlo. Eso lo sabemos todos. La envidia la calcome por dentro. Entonces, como no hay cura ya para su envidia crónica de esta pobre miliciano que vive en un campo, porque sí es verdad que vives en un campo y es verdad que tus nietos parecen tercermundistas. Eso no es mentira. No lo digo yo, todo el mundo tiene cámara. Vamos a verla a ella. Y vamos, a medida que vamos a pasar su galería, vamos a cantarle una canción como ella se merece, con bombos y platillos.